desde G-Fit Personal Training, Alexis Valerio, entrenador personal. En este día hoy vamos a trabajar lo que es un circuito de entrenamiento funcional, donde vamos a utilizar alrededor de 7 ejercicios funcionales, uno consecutivo detrás del otro, con un tiempo de ejecución de 30 segundos entre cada ejercicio y al final de cada ronda un descanso de 1 minuto. El primer ejercicio que vamos a utilizar en nuestro circuito de hoy va a ser push-up pliométrico encima del buzo. Un ejercicio el cual involucra lo que es el área de pectorales, los tríceps y ejerce una presión constante en lo que es el área del abdomen. Lo vamos a utilizar durante 30 segundos, pero se puede modificar dependiendo de la intensidad del cliente. Puede llevarlo 1 minuto o menos tiempo o por repetición. El segundo ejercicio que vamos a utilizar es remo en el TRX. Un utensilio fácil de utilizar, se puede poner en cualquier lugar. Entonces vamos a trabajar ahí alrededor de 30 segundos igual. Pueden trabajar con repeticiones, pueden aumentar el tiempo o el rango de repeticiones, como sea conveniente, dependiendo del cliente. El tercer ejercicio que vamos a utilizar es la soga funcional, un ejercicio de agilidad con la soga, por el cual utilizaremos los brazos. Vamos a mantener una contracción isométrica con las piernas, un ejercicio que va a incrementar muy buena lo que es la intensidad cardiovascular y vamos a poder incrementar lo que es la quema de grasa. El cuarto ejercicio que vamos a utilizar en el circuito va a ser lunges con laterales. Aquí vamos a involucrar lo que es el área inferior, el área de las piernas, los glúteos, los cuádriceps y el área de los hombros. Un ejercicio complejo, poliarticular, el cual es muy beneficioso y muy eficiente a la hora de buscar los resultados. El quinto ejercicio que vamos a utilizar va a ser abdominales en la barra aérea. Podemos utilizarlo con la pierna flexionada, con la pierna hiperextendida, como sea posible, dependiendo el tiempo que tenga la persona haciéndolo y cómo lo quieran adaptar. El sexto ejercicio que vamos a utilizar va a ser hiperextensiones encima del balón suizo. Aquí en este ejercicio vamos a incrementar lo que es la dificultad del abdomen para estabilizar. Va a tener una área inestable, como es el balón suizo, el cual va a tener que trabajar para estabilizar y hacer el movimiento a la vez. Entonces va a ser un ejercicio más complejo. Eso es lo que estamos buscando, trabajar más áreas musculares en cada ejercicio. El séptimo ejercicio y último es la cuica, salto. Un ejercicio en el cual incrementa la pulsación cardíaca bien rápido y vamos a tener que trabajar un poco de área cardiovascular en ese ejercicio. En el circuito, como pudimos ver, utilizamos ejercicios funcionales, pliométricos y ejercicios de agilidad. En el entrenamiento de hoy podemos modificar y adaptar ese entrenamiento dependiendo de las necesidades de cada cliente, dependiendo si es un atleta, si es un deportista, y lo podemos adaptar porque hay una gran diversidad de ejercicios. Desde G-Fit, Alexis Valerio, hasta la próxima.